Hey, mi linda gente, preciosa gente, miren, así es como me han quedado mis deliciosos helados. Ay, no quiere salir. Sí, está, miren. Miren esa belleza. Miren qué delicia de helados. Así me han quedado mis helados, riquisísimos. Miren eso, ¿dónde se los pongo? ¿Quieren una mordidita? Miren. Ok, ahí está la fruta y vamos a ver estos también, que les dije que eso no los iba a hacer, pero así los pueden hacer ustedes con esta clase de vasitos. Miren, esa no les puse tanta fruta, se regó en todo. Miren, es una delicia de helados, amigos. Vamos a probar unos nuestros heladitos. Ya vieron cómo nos han quedado esos deliciosos helados. Bueno, continuamos. Ok, mi preciosa gente, miren, así es como me han quedado estos deliciosos helados. Chequen eso, miren, una delicia, mi preciosa gente. Lo vamos a probar. Miren, miren que quiere un pedacito, miren, una mordita, miren eso, delicioso. Esta es una delicia. Y quedó, amigos, porosito, delicioso. Por la maicena le da eso porosito delicioso, suavecito, que no les quede duro, porque ven que cuando uno hace helados normales te quedan duros. Cuando yo era jovencita hacía esos helados, se sienten los pedacitos, trocitos de sandía, te quedaron súper deliciosos, mi bella gente. Bueno, mi bella gente, preciosa gente, seguimos más adelante con más videitos. Muchas gracias y hasta la próxima con un nuevo videito. Hagan estos helados, están riquísimos. Son de pura sandía, son puros naturales y son dietéticos. Si ustedes quieren ponerle media taza de azúcar, está perfecto. Si no le quieren poner mucha taza de mucha azúcar, perdón, pónganle la pura sandía o un cuartito de azúcar. Eso depende de cada persona. Total, es azúcar buena, morena, del azúcar que pues uno puede comer más o menos, aunque no tanta. Pero bueno, muchas gracias. Compartan para que lleguemos a los 10,000 y para seguir haciendo más videitos. Gracias por apoyarme. Por favor, compartan, suscríbanse, mándenme sus fotos, síganme en mis redes sociales y hasta la próxima con un nuevo video. Bye.